Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar diversos pasajes en los que encontramos personajes que directamente se han comportado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes o hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. También, y lo que es peor, hemos presentado a algunos personajes que parecían que como líderes de la libertad y el honor cuando en realidad eran auténticos conspiradores y traidores para nuestro país. Por tanto, este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos conocer a los enemigos del presente. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando en nuestra encuesta, ¿creen ustedes que el hecho de sacar a Franco del Valle de los Caídos va a perjudicar o va a beneficiar electoralmente a Pedro Sánchez? Si ustedes creen que le perjudicará, 905 80 81 40. Si creen que le beneficiará, 905 80 81 41. Y entramos ya en un lunes de encuestas electorales. La verdad es que tenemos varias y casi todas coinciden en toda una serie de aspectos, como por ejemplo que el Partido Socialista parece que se estanca, el Partido Popular sube y Vox, según coinciden algunas, podría convertirse en la tercera fuerza nacional. Empezamos por El Mundo, es la que tienen en sus pantallas. El PSOE cae a 120, el PP sube a 97, Vox supera los 40 y adelanta a Podemos y a Ciudadanos para convertirse en tercera fuerza. Podemos cae a 34, Ciudadanos se hunde hasta los 16 e Íñigo Errejón solo obtiene 4. La Razón. Esta otra deja algo mejor al PSOE, entre 120 y 123, pero da mayor crecimiento al PP, entre 103 y 105. No refleja el sorpaso de Vox sobre Podemos, ya que a Pablo Iglesias le mantiene en tercer lugar con 32-34. Pero Santiago Abascal sí sé que les empata con 30-32. Caída notable para Ciudadanos, que quedan 18-19, y para Errejón 4 o 5. El diario ABC, esta que tienen ahí, castiga más al PSOE, al que deja en 118. Establece que el PP llega a los 100. Coloca en tercer lugar a Vox con 41. Deja a Podemos en 34 y baja a Ciudadanos a los 17. A Errejón le da 3. Encuesta de OK Diario. Esta otra. Da al PP 119. Al PSOE 119. Al PP 103. A Vox 33, empatado con Podemos. A Ciudadanos le da 20 y a Errejón le da 4. En fin, todas estas encuestas en espera de ver qué pasa mañana. Mañana martes nos toca entrega de barómetro del CIS. Es la que está Pedro Sánchez esperando a ver si le rescata de estas malas noticias que le están dando estas otras. Porque todas ellas dicen que el PSOE está, como les decimos, estancado, que ya parece que no sube o quizá retrocede un poco. El PP parece imparable, le han dado en esa línea de los 100, que algunos dan ligeramente por debajo y otros ya que la está superando. A Vox casi todo el mundo le está dando muchísimas alas y gran parte de ellos coinciden en que se convierte en tercera fuerza política rebasando los 40 escaños, que Podemos baja, que Ciudadanos se hunde y que Errejón entra pues con muy poquita representación. ¿Qué valoración hacemos? Pues vamos a ver, por un lado, la tendencia que se viene demostrando estas semanas de atrás, ¿no? Que el Partido Popular empezó con más fuerza este crecimiento, ahora parece que el crecimiento va un poquito más lento, con un cuentagotas, pero sigue subiendo esa tendencia, y la debacle de Ciudadanos, creo que es lo más notorio. Por otro lado, es verdad que Vox, ya dijimos hace tiempo que era pétreo el votante de Vox, que parece que era pétreo junto el votante de Vox, junto con el votante de su día también de los partidos independentistas, ¿no? Y el tema está en que el Partido Socialista, yo creo que toda esta teatralidad que ha hecho pues con Franco, con la inoperancia en el asunto de Cataluña, pues al final está pasando factura, porque al final la gente, pues yo creo que al final analiza, ¿no? Y dice, oye, ¿qué me está sacando aquí todas estas imágenes que tuvimos encima de Franco y demás y tal, que nos estuvieron echando el otro día, que al final yo creo que no le valoran de ninguna manera un positivismo a alguien que quiere ser un presidente del gobierno, que se dedica a hablar del pasado y no a solucionar los problemas del presente y a lo que nos vamos a enfrentar, que al final estamos hablando de una recesión económica, de un crecimiento del desempleo y de una crisis en principio que tenemos territorial, que hay que saber afrontarla. De hecho, pues la tendencia que hasta la fecha era del Partido Socialista estar quieto, parece que lo que están marcando las encuestas es que empieza a decrecer. De hecho, esta tarde, antes de venir esta noche al programa,
ya empiezan a filtrarse los datos de mañana del CIS. Sí. Y estaban diciendo que bueno, que después de toda la cocina esta que hace y demás, que al Partido Socialista le daban los suyos, le daban 130. O sea, es decir, fíjate, y lo vendían como un gran resultado y demás y tal. Fíjate las expectativas que tenían antes de la convocatoria de elecciones y ahora ellos mismos ya se están poniendo ahí. Un determinado techo significa que las cosas no están nada bien para el Partido Socialista. Falta el último empuje. Yo sabes que soy de la teoría que la fragmentación del voto de centro-derecha no es buena y que estamos ahí, pero bueno, poquito a poco se va creciendo a ver si hay suficiente fuerza y suficiente impulso en estos últimos días antes de las elecciones del 10 de noviembre para que el Partido Popular pueda ser la fuerza más votada. A ver, sociólogos Sotillos, análisis de encuestas. Bueno, son muchas cosas, muchos datos, así como lo más fácil. Yo sí que creo que el Partido Popular supera los 100, yo creo que está dentro de las expectativas más razonables. Ahora, perdón, lo cierto es que esto es como una caja, es decir, si mueves para acá, si tiras de la manta, pues los pies te quedan destapados, porque hay los escaños que hay. Por lo tanto, hay algunas cosas, en algunas proyecciones, que tenemos que ser un poco más cautelosos. Es cierto que el Partido Popular sube y puede subir mucho, ¿por qué? Porque hay una correlación contraria, que es Ciudadanos, que se produce unos hundimientos más grandes vistos en muchísimo tiempo y que supongo que conllevará la dimisión inmediata de Albert Rivera de confirmarse los datos, porque además precisamente vamos a estas elecciones en buena medida por su incapacidad de gestión o por su decisión de no llegar aquí. Ahora, la capacidad de crecimiento de Vox es limitada. Por mucho que los encuestados digan que van a votar a Vox, es imposible que Vox y el PP crezcan de manera inmensa y de manera continuada. Uno de los dos va a crecer más que el otro y el otro va a quedarse frenado. Es decir, es muy probable que Vox, además, en el último momento, pierda una serie de votantes, como se espera, por recuerdo de voto, por simpatía y por voto útil, hacia Casado. O sea, que al final el Partido Popular incluso puede tener un repunte más, no solo llevarse todo Rivera, sino que se llevaría una buena parte del aumento de Vox, que aún así subiría. Y por el lado contrario, hombre, lo que vemos es que Rejón va a tener incluso problemas para mantener una existencia lo suficientemente sensata como para justificar esa salida brutal. Además, empiezan una campaña directa desde el Partido Socialista contra Rejón para quitarle el escaño que pueda tener ahí en juego, por lo tanto va a ir a menos todavía Errejón. El Partido Socialista no tiene ninguna capacidad de crecimiento porque Podemos, en cambio, se mantiene. Y esto es la misma manta, es decir, si tú no desangras a lo bestia a Podemos, tú no puedes crecer. Y el Partido Socialista no puede crecer porque Podemos está, digamos, en bajada, pero en una bajada como Ciudadanos. Para que el Partido Socialista estuviera cerca de esos soñados 140, 150, necesitaría que Podemos fuera un Albert Rivera, es decir, que prácticamente desapareciera. Y al final, Errejón y Pablo Iglesias se están peleando por unos votos estáticos que ni van para el PSOE, ni se van entre ellos, por lo tanto, se pierden de una manera absolutamente inútil. Así que los resultados de la encuesta, que es difícil que suelan coincidir, y cuando todas señalan un pronóstico más o menos lógico, es creíble. Ahora, esto y gobierno no tiene que ver, es decir, la probabilidad de formar gobierno con estos resultados es igual de mala que la anterior, o peor. Así que, pues nada, bienvenidos a las cuartas elecciones. Nada, yo lo que hoy hemos tenido, yo creo que, si no recuerdo mal, 8 encuestas. 8 encuestas y que van generando tendencia, como bien decía Alberto y comentaba Miguel Ángel, la tendencia está bastante clara, ¿no? El bloque centro-derecha está creciendo, como bloque, está creciendo por el tirón que tiene el Partido Popular y el tirón de Vox. Está claro que Ciudadanos está en caída libre y estoy de acuerdo contigo en que Rivera tendrá que marcharse. De hecho, hay mucho aguilucho revoloteando, ¿no? El tema de PSOE. Hay muchos. No, bueno, pero mucho buitre en Ciudadanos. Hay de centro-derecha, mucho aguilucho. Bueno. ¿Tú crees que hay mucho aguilucho? Pues igual nos llevamos una sorpresa si ponemos de relieve la historia del aguilucho sobre la mesa, ¿eh? O sea, que igual nos llevamos una sorpresa. En el tema de la izquierda y por parte de Pedro Sánchez, pues lo que le dan es una ligera bajada, es decir, lo cifran entre 115 y 123 escaños, con lo cual la estrategia que ellos tenían de adelantar elecciones, porque el CIS de Tezano le daba entre 140 y 150, y por ello optaron por una campaña de una semana, porque dijeron, bueno, así no nos sacan los colores, así terminamos rápido, se le ha vuelto en su contra, ¿no? Porque, como bien decía también Miguel Ángel,
hemos conocido la filtración o parte de la filtración de los datos del CIS de mañana. Estamos a muy poquitas horas de conocerlos y ya sabemos que le van a dar a Pedro Sánchez 130. Sí que tienen que estar mal para que le den 130 cuando estamos hablando de 140 o 150. Y tenemos que tener en cuenta una cosa más, es que los tracking de las 8 encuestas de las que estamos hablando aquí en la mesa son de hace un día o dos, es decir, son posteriores a las algaradas de Cataluña y a la exhumación de Franco. Y los datos del CIS, a pesar de ser 18.500 encuestas, que a mí me gustaría saber si el señor Tezano también nos las va a seguir sangrando a todos los españoles, esperemos que sí. Esos datos proceden de encuestas realizadas hace 15 o 20 días, es decir, que no teníamos sobre la mesa los problemas callejeros de Cataluña ni la exhumación de Franco, con lo cual bueno, habrá que ver la cocina que nos presenta mañana el chef Tenazas para poder ojalá sacar... Haya cocina. Sí, sí, claro que habrá cocina, muchísima. Eso es lo que hará que sea buena la encuesta. Claro, eso es lo que hace que sea buena, pero para sacar conclusiones y poder compararla con los tracking actuales. Bueno, yo probablemente, desentonando una vez más con esta mesa, no estoy en absoluto, no me creo ninguna encuesta. La encuesta que me creo es la del día de las elecciones. Entonces, dicho esto, Alberto, te felicito porque, por cierto, porque lleves una pulsera con la bandera de España, verás que no quema, ni nada de eso, ¿verdad? No quema. Y si quieres que hablemos de aguiluchos o del águila de San Juan, podemos hablar de la historia de eso y resolvemos dudas probablemente a los que nos oyen y esa izquierda mal informada de la que normalmente te jactas de defender, pero bueno. La bandera de España es rojo, amarillo, rojo, no tiene ni verde, ni azul, ni nada, blanco, ¿no? Pero y no quema, a que, o sea, no quema en la mano. Que me mola. A que no quema en la mano. Bueno, es que no la llevo, la podría llevar. Una persona de izquierda con una bandera en la mano izquierda, es impresionante. Madre sí, pero mía. No sé si... No es, ¿verdad? A lo mejor es del Tíbet, no lo tengo no muy es, claro. No es la bandera española. No es una bandera española. La podría llevar, pero... Es la republicana. Tampoco. Lleva una bandera de colorines. De colorines. Claro, no vaya a ser que se, entonces no vaya a ser que le haga daño, la ¿verdad? La muñeca. Pero bueno, si a ti te lleva España, dicho esto. Para mí es España también. No, sí, señor. No, para ti España es pluri... Por eso. No, dicho no, esto. No os entretengáis con la pulsera de colorines. Dicho esto, a lo que iba. Hombre, el día de las elecciones veremos qué pasa. La tendencia de que Ciudadanos se va a caer, pues parece clara. Hoy me comentaba una persona muy cercana a Ciudadanos que quien está esperando sin esas arrimadas, precisamente, esa caída, porque se supone que va a sustituir a... Eso lo esperamos todos, más que esa arrimada. Bueno, yo te digo lo que me dicen. Pero también está claro la caída del Partido Socialista. El Partido Socialista va en caída, eso es una tendencia que se ve, y ya veremos dónde acaba y dónde termina esa caída. Yo personalmente apuesto porque el Partido Popular le va a pasar en número de escaños. Y eso va a cambiar mucho las cosas porque entiendo que el centro-derecha va a ganar las elecciones. Digo va a ganar, no va a poder evidentemente gobernar porque aquí hay un mare magnum de cosas, pero sí que la suma de los tres pues tendrá más suma que en teoría de la izquierda. El problema que nos encontramos es que si esta foto que nos presentan sale así, ya no solo es que se forme gobierno, puede ser que se forme gobierno diciendo si Pedro Sánchez pacta a lo mejor con Ciudadanos y se abstiene el Partido Popular, podría ser una fórmula. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar? Porque más allá de los presupuestos es imposible, con lo cual me da que nos vemos abocados otra vez a otras elecciones, porque estos políticos que tenemos, en líneas generales todos, son tan inútiles que no entienden que hoy en día toca pactar, aunque sean con tus contrarios, para gobernar. Hombre, si sacamos unos presupuestos entre medias, a mí ya me parece una buena noticia. O sea, entre estas elecciones es que yo y las creo siguientes... que ese es el stopper, ese presupuesto, ¿no? No, ya no hombre, he hecho el lema de Pedro Sánchez es ahora sí. Falta saber si es ahora sí con Rivera, ahora ha sí. Ha sido con... hoy justamente cuando Pedro Sánchez ha presentado su eslogan de campaña, su eslogan es ahora sí, y ha aprovechado a hablar justamente del problema que se plantea. Una cosa son las encuestas, pero la otra, formar gobierno. Ha hablado de ese bloqueo que él intenta a toda costa desbloquear en esta próxima legislatura. España lleva tiempo tropezando contra un muro que le impide defenderse de las amenazas que le acechan. La crisis de convivencia en Cataluña o la amenaza del enfriamiento económico internacional, pero también otras muchas que tenemos por delante, un muro en definitiva que nos impide avanzar. Ese muro, amigos y amigas, es el bloqueo. Y solo hay un camino para derruir ese muro, y es reunir todas las fuerzas que sea posible reunir para que el próximo día 11 de noviembre amanezca España
con un gobierno progresista fuerte, unido y estable. En el eslogan, ahora sí, por cierto, Pedro Sánchez no plagió solo la tesis doctoral, también ha plagiado el eslogan. Resulta que este ahora sí está plagiado del que José María Aznar utilizó en 1993, ese ahora, o el que utilizó Ciudadanos en Andalucía en el 2018, el ahora sí Ciudadanos. Podría haber echado un poquito más de imaginación, ¿no? A ver, tampoco hay muchas opciones. Es decir, cambio, sí, le... ahora, ganar. Es que está muy limitado. O sea, ayer we can, si se puede. Al final, dejar de mentir. Hacer un lema. Imagínate, que sale un político. Pero oye, que este, no es, que este no, es, de mentir. No es del todo malo. Es decir, ahora sí, porque ten en cuenta que ahora sí es un buen lema de campaña. Luego, o sea, ahora sí vamos en serio. Antes íbamos de cachondeo. Pero, ahora claro, sí. No, pero le puedes echar la culpa a muchas cosas. Ahora sí va a haber gobierno, ahora sí vamos a ganar. O sea, yo creo que de campaña no es malo. Ahora, de post-campaña es terrible, porque haga lo que haga, se convierte en un meme inmediato. Pues no, ahora sí que, ahora sí, no, pero ahora sí, ahora sí, no, pero Rivera, sí. Pero fíjate, ahora sí, Iglesias. Pero si lo tiene muy cerca, Alberto, ahora sí, ¿y ayer Cataluña? Ahora sí, pero y, no porque... ¿Y hace una semana Cataluña? No es su culpa, es decir, ahora ¿cómo sí, que no es su culpa? Votadme a mí, hombre, el mensaje os lo traduzco para los que no sois de izquierdas. Venga, por favor, por favor. El mensaje es, por favor, votadme a mí para que ahora sí gane. Es más fácil. No, no, sí, eso ya lo sé. Ahora sí. Que antes os decías no le votabais. Claro, votadme a mí, pero solo a mí. Ahora ya sí. Yo creo que es bastante sencillo. Ahora sí. Pero no es mal lema. Desde la izquierda más izquierda, desde Podemos, están con la mosca detrás de la oreja. Resulta que Pablo Iglesias está acusando a Pedro Sánchez de tener un pacto con el PP. Sí, sí, como lo oyen. Que aleja a los de Podemos para que no entren en el gobierno porque tiene un pacto con el PP. Entonces, Pablo Iglesias dice, oiga, dígalo ahora si está dispuesto a pactar con el PP. Pero dígalo antes de las elecciones. Que hay un plan, que hay un plan, que ese plan se llama sacar a Unidas Podemos de cualquier ecuación de gobierno en este país y llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Y cuando digo esto, dicen que no, que mentimos. Bueno, le propongo una cosa muy sencilla, señor Sánchez. Para demostrar que mentimos, comprométase en campaña electoral públicamente, señor Sánchez, comprométase, si su partido es el más votado, a no hacer un acuerdo de legislatura y de investidura con el Partido Popular. Y para añadir otro gallo a la pelea, resulta que el otro nuevo de izquierda radical, Íñigo Errejón, dice, oiga, pero Sánchez, pero usted no quiere un gobierno progresista, pues demuéstrelo. Y le dice a Pablo Iglesias, y tú, menos pedir más puestos en el Consejo de Ministros y más apoyo a un gobierno progresista. Es urgente que las formaciones progresistas que protagonizaron el bloqueo y que hoy se están comportando exactamente igual que durante toda la senda que nos llevó a la repetición electoral, lo aclaren. El Partido Socialista quiere un gobierno progresista o volver a vender gato por liebre y a coquetear con Pablo Casado para intentar su abstención. Y Unidos Podemos, si tiene que elegir entre tener un puesto más en ese gobierno o permitir que haya gobierno progresista, va a estar con el gobierno progresista o va a estar con el bloqueo. O sea que están todos a la gresca, como pueden ver. Pero vosotros habéis visto esto, los raperos que hacen peleas de gallos, ¿no? Y ellos les llaman, pero tal, campaña, con el... Claro. Estos se tendrían que poner uno enfrente del otro, venga, hay un plan, hay un plan. Y el otro que le diga, Unidos raperos, Podemos, raperos, o Unidos Podemos. Los raperos estaba, algo de estaba, talento. Algo de bueno, talento sí, de los raperos, algo de talento. Claro, si esto no tienen talento. No, vamos pero, a ver, vamos a ver. Yo, de todas maneras, a mí lo que de verdad me saca un poco de mi estándar normal y tranquilo es decir, ¿cómo Pedro Sánchez, escuchando sus declaraciones, puede ahora acusar a todos los demás de bloqueo cuando ha sido incapaz de negociar ni con unos ni con los otros? Porque, hombre, puedes reprocharles a unos, pero es que los otros tampoco te valían. Te pones a reprochar a los otros, pero bueno, te valdrá lo de centro-derecha. Tampoco le valían. Miguel, o sea, es que no Ángel, le valía, aquí no le valía absolutamente. Al traductor, que nos lo explique. Eso no tiene traducción posible, por mucho que lo intente Alberto. O sea, es decir. España. O sea, o me votas a mí, o sea, es decir, o no tienes. Es que razón, al final es verdad que, bueno, escuchas a Pablo Iglesias y estoy en las antípodas de él. Pero tiene razón desde el punto de vista de decir, oye, mira, con nosotros fue incapaz de cerrar un acuerdo. Es decir, si tú quieres cerrar un acuerdo, no se te escapa vivo Pablo Iglesias. O sea, intenta cerrarlo de la manera que sea. Y sin embargo, no ha habido manera de cerrar ese acuerdo. Y por el otro lado, Pablo Casado le llegó con 11 medidas de pacto de Estado, que decía, oye, vamos a firmar, ahora vamos a cumplirlas. Y fue también incapaz de cerrarlas. Y al final yo creo que él en su cabeza tenía, vamos a unas segundas elecciones, pues eso, tenía sus números, sus cuentas, de irse a los 140, a los 150, paso absolutamente de todo el mundo y hago lo que quiero
cuando quiera y como quiera, ¿no? Y lo triste es que ahora sí empieza a decir otra vez este mensaje que de verdad, yo no sé, creo que habrá más recuerdo por parte de los votantes españoles y que se acuerden de toda la que nos ha liado este tío llevándonos a las elecciones. Además es súper gracioso, ¿no? Porque las palabras se le llena la boca diciendo el bloqueo en España tiene una sopa de letras, proviene de Partido Popular, Unidas Podemos y Ciudadanos. Y Miguel Ángel lo ha definido muy bien, él ha dicho tres opciones, pero hubo una cuarta. Es decir, tenía Unidas Podemos, tenía el Partido Popular, tenía la posibilidad de Ciudadanos o la que le planteó Rivera en el último momento con Ciudadanos y Partido Popular. Y este señor se ha negado. ¿Por qué? Porque a él le va el baile, quiere estar solo y ser un dios Apolo. Mira, me ha salido un pareado, bien lo he creado. Pero escuchando las declaraciones de Pablo Manuel Iglesias, aunque te enfades, Pablo, pero tu segundo nombre también hay que citarlo de vez en cuando, pensaba en esa variable, y esa variable, pues, quizás si Iglesias radicaliza su discurso, probablemente habrá algunos votantes del Partido Socialista que votarán a Unidas Podemos, con lo cual se puede producir un trasvase de votos del Partido Socialista a Unidas Podemos, que aunque sea poco, le pueda penalizar en escaño bastante. No olvidemos que de cara al 28 de abril, Pablo Iglesias venía alicaído, se le esperaba una mayor, es decir, menos diputados, y ganó votos en los dos debates. Es decir, que en una semana, a cara de perros, como parece ser que se le puede presentar la campaña electoral a Iglesias contra Sánchez, quizás podamos ver cómo algunos votos del Partido Socialista basculan. Pero es muy poco probable, ¿eh? Bueno, pero en el momento que le basculen 100.000 votos, bueno, en dos o tres circunscripciones importantes, pero hay un baile de cuatro o cinco escaños. Más bien el PSOE está recuperando votos de Podemos, pocos, muy pocos. Entonces pero se tendrá que radicalizar. El trasvase está siendo más bien de Podemos al Partido Socialista, pero la verdad es que hay muy poco trasvase en general, porque el votante está como muy definido ya. Pero fíjate, a mí me preocupa una cosa. Pedro Sánchez sí ha cambiado estrategia, quiere decir, del no es no al ahora sí, o sea, hay un cambio literal, radical, del no al sí, pero Pablo Iglesias sigue la misma campaña, o sea, es literalmente la misma campaña de las anteriores elecciones, no ha cambiado una coma, no ha considerado que deba adaptar su partido a nada, la nueva realidad de Rejón no le afecta, simplemente ha cambiado sigue el género del partido. No, pero nada más sigue con la idea de que él es la única opción, sí, para que Pedro Sánchez sea de izquierdas. Lo cual, oiga, pues es un voto muy derivado, es un voto muy secundario, o sea, ya no es votar a un presidente de gobierno ni a un programa, es votar a un señor para que Pedro Sánchez sea de izquierda. Pues oiga, no solamente es que es difícil, sino que conseguir que Pedro Sánchez sea de izquierda por Pablo Iglesias es casi una utopía griega. Pero entonces, tú me reconocerás, complicado, Alberto, que los 72 escaños que tuvo Iglesias en el 16 provenían la mayoría, pues el 90%, sí, del Partido Socialista, pero y que esos, los que ha recuperado Pedro Sánchez, los 40 y tantos que ha recuperado, son los mismos que le faltan a Unidas Podemos. Claro, es decir, si vemos cómo pueden variar los discursos de ambos líderes en la campaña electoral que nos vamos a ver inmersos en dos o tres días, probablemente puedan bailar escaños. Yo diría escaños en favor de Podemos, votante, y en detrimento el del PSOE. Del Partido Socialista, el votante de Podemos está absolutamente distanciado, bueno, ahora 72, mismo. No, pero ahora mismo escaños hace tres años. Pero es que desde tres años ahora se han enquistado mucho. Es decir, el votante, cuando los conoces y los tratas a ellos, el votante de Podemos es un votante de Podemos enquistado. Hasta el punto de que es capaz de decir que la sumación de Franco está mal. ¿Por qué? Porque él es de Podemos. Está mal, esto tiene razón. En cambio, el votante del Partido Socialista le parece bien y hay una gran distancia. Es decir, el trasvase es muy escaso. Ya se produjo primero hacia Podemos y ahora ya ha vuelto. Y en esta situación de repetición de elecciones, el votante de izquierdas que considera que Pedro Sánchez tiene que ser presidente, esa es la idea, ¿eh? O sea, hay votantes que consideran que Pedro Sánchez tiene que ser presidente. Bueno, pues para esas personas, Pablo Iglesias es un problema. Por lo tanto, el voto no va a volver hacia el problema. Podrán derivarlo a Rejón porque es un facilitador, podrán irse a su casa. Ese es el problema real de Pedro Sánchez. La derecha lo tiene mucho más fácil, porque la derecha es, oiga, ahora sí, o me votan a mí ahora, o volvemos a lo mismo. Por lo tanto, la campaña, es que es lo que igual Iván Redondo no calculó, la campaña era obligatoriamente mala para la izquierda, necesariamente mala, porque una repetición electoral es que llevaba esto. No, la porque ellos pensaban que lo tenían todo controlado. Los seis, claro. La sensación que uno tiene cuando les ve a los seis, y yo sé que probablemente Miguel Ángel en esto no esté de acuerdo, es que son unos telepredicadores y que el humo que hay detrás de todos, al final, yo
me gustaría ver a los que hemos visto ahora, bueno, ya no digo a Pedro Sánchez, pero también al de Más País y al de Unidas Podemos y demás, que en lugar de decir, no sé, no quieren un gobierno, no nos quieren, no, que nos digan qué medidas van a adoptar para ser presidente del gobierno. Esto es fácil, ¿no? Impuestos. ¿Usted se presenta a ser presidente del gobierno? Pues dígame qué quiere hacer. ¿Usted se presenta a presidente del gobierno? Sí, pero yo... Revertir el sistema fiscal de Madrid. Me refiero a algo, que hace 3 años, 4 años, el sentido de la política no era tanta telepredicación como ahora, ¿no? Yo lo veo que el cambio ese es salvaje. Ahora mismo, las ideas, lo que va a pasar, lo que quieren ustedes hacer, ya no te pido que... exijas a alguien que te haga un análisis, un DAFO, ¿no? De, oiga, mire usted, aquí los problemas, aquí las soluciones, ¿verdad? Pero sí por lo menos un poco de más nivel político. Y yo eso lo echo en falta en los 6 que están. Los que votamos, es nuestra culpa, están ahí porque son nuestras opciones. Ergo, a lo mejor, lo que pasa es que si lo digo me llaman anarcocapitalista, pero dices, oye, es que a lo mejor hay que votarlo. Hay un montón de partidos, incluso hay algunos que no tienen representación de ningún tipo, que se piensan en todas las provincias. Oye, si quieres votar otra opción, vota otra opción. Sí. Ahora, si votas a estos, pues seguirán estos. Pero la lectura también de esas, de todas estas encuestas que hemos estado viendo, y de las elecciones, del día de las elecciones, es que el partido que gana es el de las personas que no creen en la política, que son las que no van a votar. Y esos son una mayoría. Entonces, algo habrá que hacer. Y algo habrá que hacer con... Algo habrá que hacer con esta gente. Yo, por ejemplo, te hablo de... Lo que pasa es que hay que ver lo que es noticia y lo que trasciende, y lo que no es noticia y no trasciende. Ayer, por ejemplo, tuvimos un acto en Leganés donde Antonio González Terol estuvo explicando parte del programa del Partido Popular y dio datos concretos. Claro, de eso no ha salido absolutamente nada. Lo que ha salido hoy es la tendencia del voto y demás y tal. Pero al final, ayer, en el meeting que se dio en Leganés por parte de Antonio González Terol, dijo claramente la bajada, por ejemplo, que se iba a hacer en el impuesto de sociedades. Entonces, claro, yo ante eso... o las medidas que se iban a tomar de cara a la situación que se estaba teniendo en Cataluña. Una serie de ideales, una serie de valores. Lo que ocurre es que es verdad que luego los medios de comunicación, pues al final ellos también eligen lo que quieren sacar y lo que no quieren sacar. Y lo que han sacado los medios de comunicación hoy, bueno, pues es la tendencia del voto, la gran manifestación en positivo que hubo en Cataluña, y al final los 3 o 4 puntos que puedan decirse los diferentes candidatos del programa electoral, pues no salen. Ahí están los programas electorales para leérselo. Por esos puntos. O sea, pero por ejemplo, eso es a lo que se refiere Fran. Existir, existe. Pues a lo mejor, tenemos que hacer entre todos un trabajo de decir, oiga, miren ustedes, en España, según los últimos datos de la EPA, hay 1 millón de familias, 1 millón de familias, que se dice pronto que no tienen ingresos. Sí, sí, que no trabaja nadie. Que no trabaja nadie de esos. Oiga, ¿quién les da una solución? Ya no es que me afecte a mí, o sea, ni a los que estamos aquí en la mesa, no me refiero a eso. Me refiero a que tendremos que empezar a tener un poco de cierta cultura política y menos telepresencia o telereligión. Entonces, vamos a darnos un poquito a fustigarnos todos. Eso sí. Todos. Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la presencia de los políticos de forma continuada en los medios de comunicación, lo que hacen, lejos de darle cierta... Pero al final estimo que el político debe estar como un poco alejado del pueblo, y al estar todo el rato en televisión es como si fuese su vecino de al lado, ¿no? Yo no creo que sea positivo el hecho de que estén a todas horas en las televisiones, porque al final, ¿qué es lo que nos van a contar? Nos van a contar propaganda pura y dura, nos van a contar el programa de marketing, nos van a contar el diario que tienen todos los días. Es decir, yo prefiero unos políticos que estén en los medios de comunicación cuando tengan que estar, o unas buenas entrevistas en profundidad, como la que hace nuestro querido director don Javier Algarra muy a menudo, a que estén opinando, porque al final cuando opinan, es que no opinan, porque dicen, bueno, yo como soy político no me voy a meter a opinar sobre este charco. Yo como soy político voy a dejar de no sé qué. Entonces nos encontramos con ese problema. Javier, los partidos dan los cortes para que se emita eso que quiere que se vea. No, o sea, quiero decir, en los mítines. O sea, dice, mire usted, tú dices, es que González, no, me parece muy bien, pero el Partido Popular manda a medios lo que quiere que salga. Y normalmente, ¿no? o el Partido Socialista. Sacar algo interesante de un mítin, de todas maneras, es complicado. Sí, es complicado, complicado. Pero el objetivo, Alberto, el objetivo debería ser que la gente que fuera al mítin fuera para escuchar las medidas que van a hacer a la persona que vote. Hombre, es que no creo que esté diciendo nada raro, vamos. Pero fijaros, pero ya te digo yo, no les voté.
6. Al final, como representante de partido político, ayer cuando les anuncio a, cuando les anuncio a mis vecinos que el año que viene les van a subir un 15% el impuesto de bienes inmuebles entre ciudadanos, más Madrid, le ganemos, que se llaman allí, y Partido Socialista, claro, muchos se quedan estupefactos. Digo, pues lanzamos una nota de prensa a los medios de comunicación la semana pasada, pero al final parece que llaman más la atención otro tipo de cuestiones que cuando pero le dices por mismos, parte, tienes que ver más los intocables. Los respeto. Cuando la semana pasada y la anterior ya estamos advirtiendo la subida de impuestos histórica a la que se enfrentan los ciudadanos españoles, claro, como gane la izquierda en este país. Y Fran lo sabe, porque además hemos hecho también algún programa especial de economía al respecto. Pero ojalá tuviésemos más medios. Aquí sí le prestamos atención a esas cosas. Ojalá tuviésemos. Pero bueno, le prestamos atención a casi todo. Y esta noche, ya saben, les estamos preguntando en esta encuesta, el hecho de que haya sacado a Franco del Valle de los Caídos, ¿a Pedro Sánchez le va a perjudicar o a beneficiar electoralmente? Si ustedes creen que le va a perjudicar, 905 80 8140. Y si creen que le va a beneficiar, 905 80 8141. De eso justamente vamos a hablar ahora mismo, tras una pequeña pausa. Accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días.
Y les recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche. ¿Sacar a Franco del Valle de los Caídos a Pedro Sánchez le perjudica o le beneficia electoralmente? Si ustedes creen que le perjudicará, 905 80 81 40. Y si ustedes creen que le beneficiará, 905 80 81 41. La verdad es que después de la exhumación de los restos de Franco y el hecho de que ya no estén en el Valle de los Caídos, el hecho de que ya haya culminado su gran promesa Pedro Sánchez en esta legislatura, la gran pregunta es, ¿qué será lo siguiente? Porque la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya dejó claro que esto no acaba aquí, que no es más que el principio. De momento ya ha dicho que quiere cambiar el estatuto jurídico del Valle de los Caídos. Esta misma mañana, en una entrevista en Televisión Española, la vicepresidenta Carmen Calvo daba por hecho que los restos de José Antonio Primo de Rivera también serán reubicados. Su cuerpo, dice, podrá permanecer en el Valle porque es víctima de la Guerra Civil, pero lo llevarán a un lugar más discreto. Antonio Primo de Rivera es que es víctima. Que José Antonio Primo de Rivera es una víctima. Vamos a ver, en los informes que tenemos de los expertos, la principal cuestión en relación al Valle de los Caídos era la presencia del dictador en una tumba que propiciaba el enaltecimiento. José Antonio es víctima y podrá estar en este lugar de alguna manera también, obviamente, discreta, porque él forma parte de las casi más de 30.000, casi 34.000 víctimas que hay allí de los dos bandos. Pero eso no será todo. Hay quien ya habla de desacralizar la Basílica del Valle de los Caídos, hay quien habla incluso de dinamitar la cruz que preside el valle. De momento, OK Diario publica que el gobierno ya está planeando expulsar a los benedictinos, retirarles la concesión de la Basílica, que se quedaría como propiedad de Patrimonio Nacional. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto, Fran? Pues de momento yo creo que es una cosa extremadamente grave que hayan, para mí, profanado una tumba. Estaría igual en contra de que hubieran hecho esto en la mezquita de la M30. Creo que se ha dado por zanjado en este país el hecho de que haya libertad de culto. Yo, como católico, no he podido subir a escuchar misa al valle. Es así, Alberto, es así. Se me ha prohibido por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado escuchar misa donde yo creía. Sí, sí, perdona. Se me ha prohibido dos días concretos por un motivo concreto. Ya está. Perdona. Es como si te cortan la calle Gran Vía y tu iglesia no puedes pasar. No, falsemos de que no hay libertad de credo ni tonterías. Mientras que tú justifiques eso, yo lucharé porque un musulmán pueda rezar donde quiera rezar sin ánimo de hacer mal a nadie. Esa es probablemente la diferencia. Pero si está en obras la mezquita, no puede pasar. Que no está en obras. No estaba literalmente en obras. Perdona. Si haces una obra el domingo no estaba en obras, prohibieron y el prior tuvo que hacer la misa fuera. ¿Vale? Ahora, si quieres. Dicho esto, ¿a quién? Porque no, porque dicho no ha sido esto, hoy. Porque sigue cerrada. Porque sigue cerrada a día de hoy. Mañana es martes. A día de hoy sigue cerrada. Dicho esto, creo que a quien más ha perjudicado esto es a las personas que han mirado hacia otro lado, a los partidos que han mirado hacia otro lado y no deberían, creo yo que no deberían, porque yo de la izquierda de este país y de su resentimiento me espero cualquier cosa. Del Partido Popular y de Ciudadanos, en un principio, no me lo hubiese esperado. A partir de aquí, pues muy bien, Franco ya está donde él quería estar. Y nada, pues se le ha sacado con todos los honores o con muchos honores y gracias, sí. Y las salvas, por cierto, tengo un vídeo muy bueno con el helicóptero pasando por encima del chalet de Pablo Iglesias, os lo puedo pasar, sí. Hombre, sí. Franco pasando, volando por encima del humilde chalet de Pablo Irene. No se quería perder esa imagen, eso se lo voy a pasar a Javier para que lo ponga porque es digno de ver. Hace un momento Javier decía que hasta dónde va a llegar el Partido Socialista, ¿no? O el gobierno del Partido Socialista. Pues va a llegar hasta que los ciudadanos vuelvan a discutir entre ellos, hasta que los ciudadanos vuelvan a enfrentarse, porque claro, esto no es decir saco a Franco del Valle de los Caídos. Estoy desenterrando la Guerra Civil para enterrar la democracia. No, es así. Es así, además, si tú lo has debido, bueno, tú eres pequeño, pero si tienes en casa quien lo ha vivido de primera mano y quien ha conocido los acuerdos a los que se llegaron. Se ha enterrado la democracia. No. Hombre, claro que se ha enterrado la democracia. Estamos jugando con sensibilidades. Pues por eso. Estamos jugando con sensibilidades, ¿no? Porque lo que tenemos que
para tratar este tema lo que tenemos que empezar a analizar es la ley de memoria histórica. Es decir, tenemos una ley de memoria histórica que habla concretamente de 3 años y de posterior a la guerra civil, ¿no? ¿Por qué no hablamos de los años anteriores? Porque claro, la guerra civil no surge por sí sola, el levantamiento del general Franco no surge porque un día por la mañana se le ocurriera, es decir, o sea, estás justificando voy a tomar un golpe militar. No, yo no estoy justificando. Sí, no. Que pasa por algo. Yo no te estoy. Claro, hombre, es lógico, ¿no? Estás buscando justificación. No, yo no estoy justificando. Está escrito en la historia. Está escrito en la historia. No le dé la vuelta a mis palabras. Alberto, es la segunda vez. Es que es la segunda vez esta noche que le está dando la vuelta a las palabras. Es literal. No, claro. las cosas pasan porque hay unas causas. Pues eso. Hay unas causas. ¿Esas causas para ti justificarían un golpe de Estado? Para mí es una causa que la izquierda termine, por ejemplo, con un gobierno de centro-derecha legalmente establecido por las urnas, como ocurrió. ¿Esa causa es suficiente para un golpe de Estado militar que desemboca en una guerra civil? Yo no viví civil en el país. Año 34, pero yo sí que he leído historia y he visto. Bueno, yo también, y hay una, y las guerras vienen motivadas por causas. Por supuesto, y esas causas traen sus consecuencias. ¿Cómo que no justificadas? ¿Cómo que no justifica? Una guerra nunca se justifica. Sí, claro, una guerra no. Yo no estoy justificando la guerra. Yo estoy diciendo que cuando hubo el levantamiento, lo hubo porque había unas consecuencias. Y entonces, si hablamos de memoria histórica y de ley de memoria histórica, tendremos que analizar el periodo desde el cual los historiadores, y no me vale el hispanista Paul Preston, porque está financiado por determinada ideología. No, Paul es que no me vale. Comete errores es que no me vale. Es que no me vale. Está financiado por determinada ideología. Y entonces tendremos que mirar, déjenme, esta noche están aquí muy parlanchines. Tendremos que analizar cuándo se cree que existe el clima de preguerra. Y a partir de ahí podemos hablar de ley de memoria histórica. Pero cuando hablemos de ley de memoria histórica, que no lo haga la izquierda con la ultraizquierda. Y que sea una cosa, si llega a tener sentido, claro está, porque no tiene sentido después de la concordia del año 78, ¿no? No tiene ningún sentido la ley de memoria histórica, pero en el caso de que lo llegase a tener, tiene que ser que haya por lo menos 2/3 del Parlamento o mayoría absolutísima, porque de lo contrario se entiende como lo que ha dicho la ministra Delgado. Es decir, la primera victoria de los perdidos se entiende como una afrenta, como una revancha, que es como realmente se entiende. Entonces, hasta que no lleguen los españoles o no lleguemos al enfrentamiento entre nosotros, este señor no va a parar, este gobierno no va a parar. Se busca eso. De hecho, la memoria histórica de la derecha ya la escribió Franco y los suyos durante mucho tiempo, y quedó, hombre, la memoria. Ojalá lo hubiera escrito. Para que no la manipulara el Partido Socialista. Me temo que la historia fue contada, evidentemente, por el ganador. Por eso los escritores de izquierda reflejaron. Relató su historia. Lo que pasa es que luego los hechos son los hechos. Y por mucho que Franco quiera hacer una historia maravillosa, el asesinato de Calvo Sotelo, justificada, son hechos que están en la historia, que dieron lugar a un levantamiento. Da el golpe. Y efectivamente, yo no creo que haya nadie en este país. ¿Para quién? Que haya leído un poquito, que no sepa todo lo que ocurrió antes, justo antes, un poquito antes. Coño, ¿y entonces por qué se hace la ley de memoria histórica precisamente en el 36 y no se hace en el 31? Precisamente porque desde el momento en el que Franco... Ah, porque era la izquierda y lo que busca es venganza. Que a mí me parece muy bien lo de la venganza, pero no se gusta. Fíjate, te voy a mostrar más que no se busca ninguna venganza. Porque cuando se sacó a Franco de Valle de los Caídos, toda la izquierda del PSOE para allá estaba indignadísima por el respeto con el que se estaba sacando al dictador de su tumba. ¿Respeto? ¿Por qué? Porque se esperaba. ¿Respeto? Algunas personas sí buscaban que había que vengarse. Algunos incluso querían... Hay un medio de comunicación que quería hacer... Escuchadme, algunos incluso querían ganar la guerra civil en ese momento. Y fíjate si es difícil. Y el gobierno, y voy a defender al gobierno del Partido Socialista... No me digas. Y de verdad, con Alberto, en este caso, profanar una tumba nunca puede ser convicción, Fran. Porque fue absolutamente... 500 periodistas, la unión, 22 cámaras... Una señal. ¿Te gusta profanar tumbas? A mí no me gusta profanar tumbas wifi, y no creo que lo haya hecho el gobierno. Teléfono rojo... El gobierno, con todas las sentencias posibles, habidas y por haber, consigue una orden de hasta el Tribunal Supremo, todos los partidos políticos, todos los partidos políticos, no voto ni uno en contra de esa decisión. Sí, claro, eso lo he dicho yo el primero. Por lo tanto, es una vergüenza. Todos los diputados, todo el Poder Ejecutivo y todo el Poder Judicial sentencian que está todo correcto. Por lo tanto, no es una profanación.
se abre una tumba. Ahora, y con el máximo respeto, por favor, absoluto. ¿Puedes decir de qué color político se lleva? ¿Queréis dejarle terminar? Se lleva, con los máximos respetos y cuidado, bueno, es televisivo, pues normal, que no quería ver ese momento, se lleva a un panteón rehabilitado con dinero público, 40.000 euros para rehabilitar ese sitio, sí, donde, porque, por cierto, porque el gobierno ha querido, porque la familia Franco estar ahí, tenía, la familia Franco tenía sus ahí, propios ya, panteones. Pero es que Franco era el dictador de España. Por lo tanto, la decisión es de todo el país. Y el país, representado en sus tres poderes, decidió que no podía estar ahí. Y fíjate, es que yo no he visto una escena de mayor valor y éxito de la democracia como esa. Ni revanchismo, joder, pues cuando te ni faltas de respetos, bueno, ni indignidad. Los únicos que salieron, a hacer barbaridades son los cuatro del aguilucho pelado a gritar Franco, Franco, Franco. ¿Tú no has visto, y aún así, ¿tú no viste la, primer, no la televisión española? Nada. ¿Tú no viste no la imagen de fondo de nada. La presentadora pero de es que televisión tú viste un funeral televisado. No, y, otros, no, y otros creen que no, es de Estado. No, y no. Perdón. Fue respeto máximo. ¿Cuándo has visto más respeto? A Dios gracias no he visto... No he visto más que dos imágenes. ¿Qué te pareció no he visto irrespetuoso de, por la parte no, del gobierno? No, por mí, la parte del gobierno. Que, ¿qué no, te pareció irrespetuoso? Me ¿Quieres que te lo defina? Es una cosa, perdóname. No, no, espera. Que ¿quieres tribunal, que te lo defina? Que el tribunal donde se ha basado para tener esa sentencia sea un tribunal político, donde los jueces están reconocidos por diciendo de ellos de qué partido son. Pues ese es el juez, esos son los jueces partidos que han tomado esa decisión. Y eso es una vergüenza. Dos, profanar una tumba, cualquiera que sea, cualquiera que sea, tumba. Sí, que cualquiera que sea, me no, parece una falta de respeto. Casi, cadáver, a mí no me cuentes películas de si lo han hecho bonito, con no, silencio, no, bailando una sardana, me da igual. Máximo, han profanado una más, tumba, o sea, de mucho un muerto más respeto en contra de su familia. Ese señor tuvo con todos los muertos, fíjate, la historia, la democracia. Pero que mucho más respeto, si me quieres dar una lección de Fran, democracia, no hagas lo que tú dices que hacía el dictador, Fran, hermoso. La democracia, saca al asesino, fíjate, con respeto de todas las instituciones, con sentencias judiciales. ¿De qué estás y hablando? Y sobre todo, ¿cómo le reconoce asesino, el sitio y dónde hablando va. Por lo tanto, la democracia, pues con Franco, sí, máximo respeto. Bueno, si hubiéramos eso, hecho, eso, si, sí, si hubiéramos favor, hecho lo que hacía Franco, acabaría en una cuneta absolutamente sin identificar y escupido. Desde mi humilde punto de vista, lo que ha hecho España con toda esta situación es, no España, el gobierno de España, creo que es el ridículo. Fran, yo no creo que sea una profanación, te digo el porqué, profanaciones con lo que han hecho con las víctimas del terrorismo en el País Vasco, y ahí sí que profanaban las tumbas de las víctimas del terrorismo, eso es profanación. Bueno, acuérdate de las esto es una auténtica vergüenza, ya he dicho que quién somos nosotros, los de la generación actual, para juzgar lo que pasó hace más de 80 años, podremos opinar y cada uno decir la barbaridad más grande, pero yo de verdad, y como soy nieto de un señor que le tocó luchar en el bando nacional y al otro le tocó luchar en el otro bando y se dieron un abrazo delante mía, de verdad, cuando escucho a unos y a otros opinar que si ganan unos, que si ganan los otros, y buscando ese tipo de enfrentamiento, me parece una auténtica vergüenza. O sea, pero así de claro lo digo, y en este caso sí que me siento yo ofendido, como que he tenido a cada uno en uno de los bandos, y la suerte de que los dos vivieron, que podía haber tenido la mala suerte de que los dos muriesen en esa batalla. Y muchas veces lo he dicho en esta mesa, les tocó, es decir, hubo alguien que les abocó a un sitio y al otro, esa es la realidad, y por tanto voy a estar enfrente de unos y de los otros. Creo que hay que aplicar un raciocinio. Soy de la generación, nací en el año 76 y me toca pensar en el presente y en el futuro para que mis hijos no se vuelvan otra vez ver abocados a eso. Y creo que echar lumbre a este determinado fuego no viene bien por ninguno de los lados. Por otro lado, ya concluyo, cuando seguimos haciendo el ridículo como gobierno y decimos vamos a desacralizar, vamos a regular, vamos a echar a los benedictinos, de verdad, o sea, al decir... venga, no sé qué triunfo se ha conseguido con esto, yo no sé si se ha conseguido a todos aquellos represaliados por el franquismo que se sientan orgullosos por lo que pasó el otro día. Yo creo, he hablado con algunos de ellos, yo creo que no, porque el daño que se hizo ya estaba hecho y evidentemente no te lo va a represaliar absolutamente, no te va a recuperar nadie ese daño. Al final, que han triunfado la venganza, pues no sé si calificarlo de esa manera, pero yo creo que este país lo que necesita es recuperar el norte,
que al que nos está abocando Pedro Sánchez evidentemente nos ha hecho perder un guión, y tenemos por encima una ruptura económica, tenemos una ruptura social y tenemos una ruptura territorial, que es a la que tenemos que hacer frente entre todos. De eso nos tendríamos que estar ocupando. Es lamentable que en pleno siglo XXI estemos desenterrando cadáveres de una guerra que pasó hace 80 años o de un régimen que terminó hace 40 años. La verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Hay quien considera que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos se hizo con total legalidad y con total respeto. Hay gente que opina que no, que a pesar de que existe un fallo del Supremo, su texto quizá no se ajusta del todo a derecho, puesto que en España para desenterrar un cadáver hace falta o bien la autorización de la familia, cosa que en este caso no existía, o bien una orden judicial de un juez que esté trabajando en una investigación en curso, sea para cotejar el ADN del cadáver o cosas por el estilo, cosa que tampoco se da. Hay, sin lugar a dudas, un fallo de un alto tribunal, que por tanto hay que respetar, aunque hay unos recursos presentados que ya se verá qué es lo que dictaminan. De todos modos, como no se podían establecer medidas cautelares, la exhumación se ha llevado a término. Con respeto, hay quien considera que sí, con absoluto respeto, hay quien considera que encerrar a una familia, cachearles, retirarles los teléfonos móviles, tratar de quitarles a empujones un reloj pensando que lleva una cámara, o quitarle un bolígrafo pensando que está grabando, es tratar un poco mal a una familia que está enterrando, exhumando para volver a inhumar a uno de sus deudos. El hecho de que se diga que se va a hacer en la más estricta intimidad y se les prohíba a la propia familia sacar una fotografía o unas imágenes de ese momento, cuando en realidad se organiza un gran despliegue televisivo para un gran espectáculo, un gran circo mediático como el que se hizo, pero bueno, eso evidentemente son opiniones para todos los gustos. Cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Lo que le estamos preguntando esta noche a todos ustedes es si eso beneficia o perjudica a Pedro Sánchez electoralmente. Y ahí está nuestra encuesta. Ya saben, el teléfono para votar que perjudicará es el 905-80-81-40, para votar que le beneficiará el 905-80-81-41. Pero antes, Fran Simón nos hablaba de unas curiosas imágenes. El momento en que el helicóptero que traslada los restos mortales de Franco sobrevuela la mansión de Pablo Iglesias. Bien, ya nos ha facilitado ese vídeo y fíjese, este es el momento. No es gran cosa. Vamos a volverlo a ver y se fijarán ustedes. Si vamos viéndolo, les comento cuál es el tema. Vamos a ver esas imágenes. Ahí ven ustedes, esa es la valla exactamente de la casa de Pablo Iglesias. La cámara se alza justo en el mismo instante en que el helicóptero que traslada los restos mortales de Franco estaba sobrevolando. La verdad es que no tiene mayor secreto la imagen, pero bueno, hay que reconocer, Frank, que tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia, porque, hombre, al final Francisco Franco pues pasó por el humilde chalet de Pablo e Irene. Les pasó por encima, nada más. Yo lo que digo es que quizás se podría haber tomado otra ruta, ¿no? Porque haber un cámara allí esperando a que pasase, bueno, Franco por arriba, imagen, es tremendo, ¿no? Esa imagen la toma un vecino. Un vecino, sí, pero yo veo cómo hace un zoom, te yo quiero decir que no es un vecino tan... Esa imagen la toma un vecino. Yo creo que nos dicen hace 10 años que Pablo Iglesias va a ver desde un chalet de Galapagar a Franco volar en helicóptero y desfilar ante su casa. No apostamos un euro. Para que veáis lo que es la política. Estoy contigo. Es que España es un país de panderetas. O sea, en el fondo, bueno, esto no tiene vamos sentido. Vamos avanzando al ritmo que nos da el propio país, poquito a poquito. Pues poquito a poquito, poquito a poquito van subiendo. Avanzan más, poquito a poquito van subiendo las cifras del paro. Estamos a niveles del 2013, tenemos una deslocalización total, una bajada en la cifra de los autónomos, una reducción de empresas, y aquí el hombre de Moncloa pensando en cambiar los restos de José Antonio a un lugar más discreto en la Basílica del Valle de los Caídos. No, pero vamos a ver, a poca ocasión que tengan lo van a hacer seguro. No, sí, estoy convencido. Quien conozca la Basílica del Valle de los Caídos sabe perfectamente que en el altar central, donde estaba en un lado Franco y que ya no está, en el otro está José Antonio, y lógicamente seguramente irá a retirarle. Un momento, leí ayer en la prensa que había manifestaciones ayer en Sevilla, al lado de la Basílica de la Macarena, donde está enterrado Queipo de Llano. Veremos a ver, cuando entren en una iglesia que probablemente la curia, o una basílica que probablemente la curia crea que es totalmente diferente al Valle de los Caídos, a ver cómo se pronuncia, porque me consta que desde los obispos más radicales o que estarían representados por Rocco Varela, sí que hay un apoyo bastante, o ha existido apoyo bastante grande al padre Cantera. Lo que pasa es que, claro, son obispos que están
pues jubilados, con lo cual... O sea, en el caso de Franco, la Iglesia ha salido perjudicada con la, todo esto. La conferencia episcopal miró hacia otro lado, seguramente ante las presiones del propio gobierno, sí, diciéndoles, no toquen ustedes las narices con este asunto, a ver si vamos a tener más represalias contra ustedes. Sí es. Y de ahí que la conferencia episcopal saliera con esa nota tan ambigua, diciendo que, bueno, que se respete la legalidad. El Vaticano también ha mirado hacia otro lado. El padre Cantera, sin embargo, se ha mantenido firme hasta el último momento y ha contado con el apoyo de su congregación en Francia. Así es. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, que ante la entrada de la Guardia Civil no se iba a enfrentar un hombre de Dios frente a los hombres de armas, efectivamente, ¿no? Lógicamente. Pero seguramente esto no termine aquí. No. Seguirán con José Antonio y probablemente quieran tocar, bueno, que Carmen Calvo y Dolores Delgado ya lo han dicho, tocar el estatuto jurídico del Valle es lo primero que quieren hacer. O sea, cambiar las condiciones legales del Valle de los Caídos es lo que quieren hacer. Eso será para algo. Es una vergüenza que en los tiempos que corren estén en estas cosas. Es otra vez más se demuestra, otra vez más se demuestra que son una panda de inoperantes y que están apoyados desde un tribunal, político, donde ese tribunal que tú has dicho, donde se han justificado para hacer esto, que lo sepa la gente, de los 6 jueces que estaban allí, 5 del PSOE, con carne y declarados. ¿Entiendes? Jueces. Y, bueno, jueces y juezas. Bueno, los que estaban allí, los magistrados, perdón. Pilar Teso, Celso Pico, Segundo Méndez, que por cierto, este señor fue el que prohibió a Vox, que hablase en los debates. No sé si nos acordamos. Entonces, mira, lo bueno que puedes hacer es contarle a las personas quién está detrás de estas cosas. Sin mentir. Exacto, ¿sabes lo que hicieron? Han sido tan chapuceros que los que iban a hacer, los que iban a levantar la lápida y demás, no los llamaron porque les habían amenazado, no sé qué, se trajeron unos de Galicia. Si tú vieras el destrozo que han hecho allí, por lo visto, mira, de verdad. Es que no tengo ni imagen. Claro, tanto, no tienes no imagen, claro. Ni ningún pues a lo mejor, que me crea. Pues a lo mejor, pues cuando lo veas, infórmate, infórmate. Pero simplemente tienes que hablar, coge un teléfono hay, y llamas. Llamas al prior Cantera y que prior, te cuente. Hombre, hay unas declaraciones. O alguien de la familia Franco o los personas. Hay unas declaraciones por ahí. Señores. ¿No es una fuente de primera mano? Hay unas declaraciones por ahí de uno de los Canteros. Cuando hablan todos hablando, no se les oye a ninguno. Que hay unas declaraciones por ahí de uno de los Canteros que en un momento se le dijo, dice, ojo que se nos cae y se nos rompe el ataúd por la mitad, ¿eh? Ojo. No podían ni abrirlo porque lo hicieron mal, estaban y, bueno, en fin, es que de verdad, fue una auténtica vergüenza, Si no lo sabes. Nosotros les estamos preguntando esta noche, ¿creen ustedes que sacar a Franco del Valle de los Caídos perjudicará o beneficiará a Pedro Sánchez? Y a estas horas ustedes han contestado que le perjudicará en un 78% y que le beneficiará en un 22%. Tienen los teléfonos abiertos todavía por si quieren seguir votando para que nosotros vayamos viendo la evolución de esas votaciones. Fran Trejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como de costumbre. Gracias, Alberto Sotillos, un día más por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel Recuenco. Muchas gracias. Y Fran Simón, muchísimas gracias también. Un placer, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, pero no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche un drama bélico de primer orden, Tobruk. Está protagonizado por Rock Hudson y George Pepper. Nos traslada a septiembre de 1942. Ya saben, el norte de África es uno de los frentes más importantes en la Segunda Guerra Mundial y nuestros dos protagonistas son miembros de un comando especial compuesto por ingleses y por judíos alemanes que pretenden llegar a Tobruk para acabar con las reservas de combustible y evitar que Rommel pueda seguir avanzando con sus tanques hacia Egipto para tomar el canal de Suez. Un gran drama bélico, una gran película, disfruten de ella, que nosotros les esperamos mañana un día más aquí, en Los Intocables.